Bienvenidos a Noticias RDN Digital de este jueves 27 de agosto de 2020, edición número 2793. Bajo la dirección del periodista Francisco Muñoz, locución Cristian Salazar. Nuestra presente edición llega gracias a Mi Seguro Internacional Venezuela. Te invitamos a pedir una cotización. Déjate sorprender. Comunícate al 0424-224-2421. Síguenos en Instagram, @msiven1. Comenzamos con las noticias nacionales. El Ejecutivo mantendrá pago complementario de nómina a empleados de empresas privadas. Humberto Prado indica que al menos 162 agresiones contra periodistas se han registrado en 2020. El CNE extiende hasta el 4 de septiembre el lapso de postulaciones. Sector de la oposición confirmado por Acción Democrática y COPEI inscribirá alianza única para el 6 de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia habilita a Compromiso País y Bandera Roja para elecciones parlamentarias. Por su parte, Juan Guaidó indica que Maduro pretende chantajear a líderes opositores para que participen el 6 de diciembre. Gobierno clasifica emprendimientos para incrementar créditos. Reportan que Venezuela alcanzó los 41.965 contagios por COVID-19 con 351 fallecidos. Entretanto, el gobierno nacional también asegura que el inicio de clases será en septiembre vía online. El diputado Marón denuncia falta de materiales médicos en hospitales de Monagas. El gobernador García Carneiro recuperado del COVID-19. Verifica nuestro mapa actualizado con los casos confirmados de COVID-19 en Venezuela a través de rdndigital.com. Internacionales. Supuesta compra de misiles de Venezuela a Irán mantienen la controversia local y externa. Más de 270 trochas han sido destruidas en la frontera colombo-venezolana. Las fronteras de Colombia permanecerán cerradas hasta el próximo 1 de octubre. La pandemia priva de enseñanzas a 463 millones de niños, según la Organización de Naciones Unidas. Deportes. Equipos de la NBA se negaron a jugar en protesta por ataque policial a un afroamericano. En Grandes Ligas, Lucas Giolito lanza el primer no-hit no-run de la temporada 2020. Gobierno de Cataluña despide a Messi y le agradece por jugar en Barcelona. Inter de Milán, City y Paris Saint-Germain, las opciones de Lionel Messi. Arte y espectáculos. Sixto Rein lanzó el video de su sencillo 3 de la mañana. No quiero morir, fueron las palabras del cantante Pau Donest en su última entrevista. Economía. El petro se situó en 18.080.510 bolívares por petro. El euro cerró en 369.807 bolívares por euro. El dólar Banco Central en 312.841 bolívares por dólar. El promedio paralelo cerró en 324.663 bolívares por dólar. Efemérides. Para este 27 de agosto se celebra el Día Internacional de Cosplay. También festividad de Santa Mónica. La frase del día. Estudia, no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Sigmund Freud. Y hasta aquí nuestra presente edición. Trabajamos para ustedes, todo el equipo que conforma RDN Digital. Estuvo en la producción, edición y montaje, Francisco Muñoz. Narró para ustedes, Cristian Salazar. Y recuerda, en caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Te deseamos un magnífico jueves.